mis la fecha se escribe en español o en inglés? No, no, no. In English, remember, we are in English, no in Spanish. ¿Se recuerdan? Next week we are going to have exams, final exams. So today we are going to practice some topics that you already studied with me. So we are going to start with possessive adjectives. Possessive adjectives. Es un repaso, chicos. Adjective. Do you remember this topic? Yes or no? Me hizo una pregunta. Tell me. Muy preguntosa. Tell me. ¿Recibió mi tarea de inglés de la vez pasada? Repite lo que dijiste, que no te escuché muy bien. Ay, ya se me olvidó, mis. Bueno, cuando recuerdes me lo vuelves a decir. ¿Listo? Let's repeat. So we have possessive adjectives. Díganme, ¿cuáles son los possessive? Sin ver el cuaderno. A ver si me pusieron atención. Sin ver el cuaderno. Come on, let's do it. Mine. Excellent, mine. Sin ver el cuaderno. Ours. Our. What else? Your. Your. My. Your. All. Okay. We are going to do it in order. My, your, his, his, their, their. What else? Our, their, where, darling, estás rayando mi pantalla. There and where, where. We have mine, your, his, her, our, there, and that's it. That's all. Are we? Our. Excellent. So please, Allison and Jonathan, open your camera. I want to see your faces, please. And Jonathan. Hello, Jonathan. Me ya me recordé que era lo Preston, que le iba a decir. Elena, Austin and Darling, please open your cameras. No estoy en la compu y well, let's go. Tell me. Miss, tengo problemas con mi cámara. Ya me recordé que le iba a decir. A ver, Austin, siempre tienes problemas con la cámara. Hoy sí voy a notificar para preguntar si es cierto. ¿Tú y quién más tiene problemas? ¿Darling? Sí, Miss, ahora ya no sé. Mira, Darling, camera, please. Ah, ya estuvo, Miss. Ya estuvo. Jonathan. Miss, es que está ya, pero se mira siempre así. Ok. Me falta Alison Fernanda. Excellent. So we are going to make an example. I'm going to make the first example. ¿Se recuerda? Miss, ya me recordé que le iba a decir. Yes, tell me. Que si revisó mi... ¿Si le cayó la tarea de la vez pasada? No. ¿En Messenger? No. No. Mira, tienes que yo le escribí, Miss, o no sé. No sé a qué Messenger. Yo estoy como... ¿A la de Arlette? Miss. ¿A ese? Sí, yo creo que sí. Revisa, porque no me llegó. Well, let's continue. For example, we can say possessive. ¿Por qué les decimos adjetivos posesivos? Porque esto me indica... que ciertas cosas, ¿cómo les puedo decir? Esto va a referirse a posesión. Por ejemplo, si yo digo my cell phone, estoy diciendo que este teléfono me pertenece a mí. My cell phone, my teacher, my pencil case, my class, my friend, my pen, my crayons, my, you can say whatever. My computer. Excellent. So I'm going to put that example. My computer. Computer. So it's possession. Es posesión que me pertenece a mí. Your es para tú, ustedes. His es para chica o chico. A ver, ¿quién me dice? Chico. Para chico. Very good. Her para? Para chica. Tenemos que copiar eso. Sí, es un repaso. Lo tengo.
our para quién? ¿Para quién? Para nosotros. Para nosotros. Excellent. And there para ellos. Excellent. So please, we are going to make an exercise here. Alguien tiene mucha bulla ahí en el fondo, les voy a silenciar aquí. Solo si quieren hablarme, me levanta la manita. Alison, ¿tienes preguntas? ¿Tienes levantada la mano? Es que traigo un poco trabado y con eco. Dime, dime, no te escuché muy bien. No te digo mi teléfono. ¿Me puedes escribir en el chat? Es que tus redes creo que están un poco lentas porque no te escucho. Escríbeme en el chat. Miss Alison dice si que no le escucha y le escucha con eco. ¿A quién? A mí. Pero creo que es su internet de ella. Alison dijo. A mí, sí, es el internet de ella. Porque yo a ustedes, ustedes sí me escuchan bien, ¿sí, verdad? Sí, Miss, yo también tengo problemas con el internet. Excelente. So now you are going to make an exercise. You are going to make one sentence for each one. Different. No las que tienen en el cuaderno. Miss. Different. Different. I will give Miss. 2 minutes for you to do it. Then we are going to share in groups. Después vamos a compartirlas en grupos. 2 minutos. Oraciones diferentes. Las que tienen en el cuaderno. With no my, tienen. Your, his, her, out yes. There. Yes. With one with your, one with his, one with her, one with our, and the last one with their. So you just have... Va a ser grupo, Miss. Yes. You are going to share in groups. 2 minutes for you to finish. Miss, disculpe si tengo la cámara apagada, solo que como estoy cargando celular, la cámara si la prendo se mira así. Gracias, gracias que me avisaste. Se mira para arriba. Sigo con sin Austin y Jonathan y Darling, siempre con la cámara apagada. Necesito ver que estén trabajando. Al final me van a mostrar lo que hicieron. Voy a intentar componer el celular, Miss. Excelente. ¿Se mira bien, Miss? Yes. Les quedan 1 minuto 40 sí. Segundos, chicos. La primera la copiamos. Teacher, tell me, girl. All right. Sweater? Can you repeat your question, please? ¿Cómo se escribe sweater en inglés? Sweater, así mira, nena. Aquí te lo voy a anotar. Así, sweater. ¿Hizo grupo? En un ratito voy a hacer los grupos. Teacher, I finished the exercise. Okay. Thank you, Jimena. You are so fast. Jimena ya terminó, les quedan 40 segundos, chicos. Finish. Thank you, Nicole. 30 seconds, 30 segundos. Ten seconds. Ya mis. 5 seconds. Ya mis. Thank you. I'm going to make it. Finish. Well, I'm going to make the group. Listen to the instructions. I'm going to create groups and you are going to share your sentences in groups of 3. You are going to read okay, your sentences. Miss, espero que sea, no me toque con un grupo que tenga la cámara apagada. One by el micrófono apagado. Sí, los voy a mandar a grupos y ustedes van a leer sus oraciones. Como grupo, ¿sí? Uno por uno. Y si algo está mal, le dicen, ah, tienes que corregir esto, ¿sí? So, here we go. We are going to start. If you have questions, you can tell me. So, please, join the groups.
Goodbye, Alice, Allison, Ada, and Alejandra. Please go to the groups. Ada, please. Hello. Digámoslas. Do you finish? Yes or no? No, Michelle. No. Okay, Jonathan, open your microphone and participate, please, Jonathan. Okay, Michelle. Me dices Ian si participó, ¿sí? Okay, Miss. Entonces, ¿cómo es? Finish. Hola, or no? Miss. You finish? Yes or no? No, Miss. Continue, no. Continue. Apenas no. Empezando estamos. I didn't listen. Hello, Alejandra, Ada, and Allison. What are you doing? ¿Están compartiendo las oraciones? Yo no las escucho. No las escucho, no te escucho, Alejandra. ¿Quién empezó? ¿Ya empezaron? Misa, es que yo aún no he hecho las oraciones. ¿Por qué no? Por la tercera. Misa, no me faltan tres. A ver, Alejandra, me avisas si participó Allison y Ada. Voy a ir a revisar los demás grupos. Hello, hello, hello. You finished? Yes or no? No, ni solo yo tengo una duda. Tell me, Nicole. Porque ellos tienen oraciones y yo solo tengo así como el ejemplo que usted dio. Entonces, quería saber si tenía que hacer oraciones o lo dejaba así. Dímelas, quiero escucharlas. ¿Cuáles tiene? Ok. My ball, your backpack, his brother, her sister, our school, and their apple. Bien, dime las tuyas, Oscar. My car is red, your house is blue, his hair is blue, her book is yellow, our family is happy, the friend is beautiful. Very good, excellent. And Lily? My pet is so cute. Your father is tall. His name is Lil. Her name is Forley. Our father is a good singer. And their pen is so funny. Very good. Están bien. La de Nicole está más chiquita. Pero están bien también. Si quieres. Pero sí están bien o las hago oraciones. Les puedes agregar más si quieres en este tiempito que les dé. Ok, Miss. Gracias. Hello, Dylan and Darling. You finish? Yes? Yes. Very good. Yes. Thank you. Ahorita termino la sala. Solo voy a revisar el último grupito. En Madela. Oh. El foamy, los miss. Ojos. ¿Feliz? Hola, Miss. Oh, no. Solo estamos esperando que Madela termine, Miss. Ok, Madeline. ¿Cómo vas, Madeline? Bien, Miss. Yo solo me dejo falta la última. Ok, ayúdenle, chicas. Está bien, Miss. Como grupo. Ya voy a terminar. Solo les quedan como 5 segundos. Yo en la última puse... You finish. I'm sorry. I'm here again. Yo vi un gato por ahí. Me ha terminado. Solo faltan, Nicole, que termine. Okay. Termina hacer las oraciones. Well, voy a detener las salas. Vamos a regresar a la sala principal. ¿Sí? Ok. Miss, tiene el micrófono apagado. Thank you. Microphone no. open you mean the microphone, Miss. So I'm here. Okay, Miss, ya hice más grandes las oraciones. Excellent. So group number one, give me one example. Grupo uno, un ejemplo, un integrante del grupo uno. Ay, Miss, yo no me doy cuenta de eso, ¿dónde lo dices? Que no. Tampoco, Miss.
No, Valerie, estábamos en el grupo 6. No se recuerdan, chicos, no se recuerdan. Es que, pero ¿dónde lo dicen? ¿Dónde está el número? Ahí dice. Cuando te aparece para entrar. Les te está invitando a la sala. Uno, cuando ustedes tienen que darse cuenta. Yo soy grupo 3. Lili, nosotros somos 5. Otras 6, Miss. So, group number 1 is, let me see. Group number 1, Ada, Alejandra y Allison. Una de ustedes, deme un ejemplo. Your pet is beautiful. Your pet is beautiful. Very good. Group number 2. Angie Austin Breston. Group number 2. What happened? Group number 2. Austin. Your house. Miss. Yes. Miss, yo era grupo 2 con Breston y Angie, pero ninguno encendía su cámara. ¿Sí compartieron o no? La primera. Es algo, Miss. Austin se muteó a mitad de la exposición de lo que estábamos haciendo. No. No están siguiendo instrucciones. Cuando los mando a grupo es porque tienen que ayudarse. No solo uno. Mistro, yo. No funciona. Yo agarré mi diccionario y me puse a buscar. Ok. Necesito que Breston me diga una. Breston. No te entiendo. No te entiendo. Thank you. Bueno, les voy a dejar. Tienen que terminar. Group number 3, Darling Dylan. Yo digo el ejemplo. He is my best friend. He is my best friend. ¿Será que esa está buena? A ver, he is my best friend. Yes or no? No, teacher, because he didn't use his, right? Yes. Very good. So I creo que se usa she. Yes. Okay. Group number 4, Ian Coronado, Jonathan. Su ejemplo, a ver, Ian Dale. Coronado, su ejemplo. Your sister is beautiful. Your sister is beautiful. Excellent. Group number 5, Lily and I don't know. I don't remember. Lily Nicole Oscar. Yes. Lily Nicole Oscar. Her name is Forley. Her name is Ellie. Very good. Group number 6, Valerie and Madeline. Valerie, Madeline, and Jimena. Jimmy's my phone. My phone. Very good. En group number, ya no tenemos más grupos. Excellent. Listen to me. We might be group 7, group 8. And we don't have more groups. Listen to me. Now we are going to review simple present. Simple present, ¿se recuerdan? Simple present. Se van a ir otra vez a su grupo. Los voy a cambiar de grupo. Y me van a platicar qué es eso de simple present. Y cuando vengan acá, les voy a preguntar. ¿Yes? ¿De acuerdo? Miss, hagan los mismos grupos. Sígueme en los mismos grupos, por favor. Los mismos grupos. Ok, los voy a mandar a los mismos, pues. Same group. Miss, una pregunta. Dime, mi amor. Miss, con Darlene. No escuché, solo escuché cuando dijo que iba a poner los mismos grupos. No te escuché. ¿No quieres estar en otro grupo? ¿Sí? Oh, yo también me quiero estar en otro grupo. De que no le escuché muy bien lo que dijo. Ah, ok. ¿Me lo puedo volver a repetir? Van a irse a grupitos chiquitos. Van a platicar. What is simple present? ¿Qué es simple present? Pueden revisar su cuaderno. Y cuando regresen, me van a dar ejemplo de una oración afirmativa. ¿De acuerdo? Afirmativa. También quiero que estudien lo negativo. Entonces, afirmativa y negativa. In total, 2. Van a platicar. Cada uno me va a hacer una oración afirmativa y negativa. ¿Sí?
pueden revisar su cuaderno. Pueden revisar el cuaderno. So, here we go. Voy a iniciar ya. Miss, dos oraciones. Miss, solo puedo ir a ver quién está tocando. Es que mi mamá salió. Bueno, el perrito siempre ha visto. Miss, una pregunta. Son dos. Una ¿cómo negativa? Se llama el perdón, Virtual Present? One negative and one positive. In total. Miss, cámbiame de grupo. Ay, los voy a volver a hacer porque si no, los voy a volver a hacer a todos. ¡No! Déjenme un segundo. Ahí sí que su suerte, bien. Su suerte, chicos. Su suerte, su suerte. No, mi. Dylan, ¿por qué hablaste? Sí. Y vamos a ver. Miss, póngame con Jiménez Madeline. I'm sorry, girl, I'm sorry. Va a haber un grupo de cuatro, se rayaron por ahí. Mejor voy a separar este grupo. Porque no me parece. Listo. Listo, goodbye. Miss, ¿cómo se llama? Simple Present. Simple Present. Goodbye. Ahí miran su número. Es a las 5. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, Ian. Goodbye, Ian, Valerie, Lily, Adam. Goodbye, Austin. Miss, disculpe. ¿Sí? ¿Será que me puede cambiar de grupo? Porque me tocó con el mismo y otra vez no tienen el plato. A mí también me tocó con el mismo. Goodbye, guys. Goodbye. Goodbye. Tienen que aprender a trabajar en grupo. Goodbye, Preston. Goodbye, Angie. Goodbye. Angie, goodbye. ¿Miss? Dime. No me apareció la sala. ¿No te apareció? Ahorita te voy a buscar. Bien, Angie, ¿te vas a la sala 2? ¿Dónde está mi? Voy a mover a sala 1 y a Breston lo voy a mover a la sala 3. Ya. Goodbye, Austin. What are you doing here? Miss, una pregunta. Lo de simple present sería lo de afirmativo, que es he's from Korea, y negativo sería he's not from Korea. Yes, van a ser diferentes, ¿sí? No tienen que ser. Ok, así. Gracias. Sí, ok, gracias. Pregunta. Hello. ¿Las oraciones afirmativas y negativas tienen que ser lo mismo o tienen que ser diferente? Different. O sea, la respuesta tienen que ser diferente. No, you have to make different. For example, I am a teacher, you are a student. Esa es afirmativa. Entonces van a ser una negativa. ¿Cómo podrían hacerlo? I am not. I am not the student. You are not friends. Something like that. Canada. You are not brothers. You are not brothers if you want.
Y también Thank tenía you. Dudas sobre lo simple. Bye. Hello, Alejandra, Angie. You finished? Yes or no? Aún no, mis. Mis son dos entre cada una. Two in total. In total. Just two. One affirmative and one negative. Hello, mi. De nada, digo que aquí los que estamos trabajando, mi, solo somos Ian, Dylan, o sea, yo y Bruce, porque Darling. Darling, hello, hola. Darling. Open ni ha hablado, ni ha hablado. Mi, eso es lo que a mí también. Dices que yo. También. Recuerda, Darling, que todos tienen que hablar. Mi, ¿no? Eso es lo que me pasó en la sala antes, no. Solo yo lo hice. Me hice mal porque no me ayudó Darling para nada. Tienen que aprender a trabajar en el equipo, ¿sí? Sí. Darling, aporta. Sí. Ok, Darling, aporta una idea que estoy escuchando. Sí, mi, nosotros aquí estamos. Darling. Todo siempre. Sí, pero yo desde hace tiempo ya había hecho las dos. Muy bien, ahorita necesito que aportes una idea para tu equipo. Okay. You guys, you finish? Yes? Ian and Dylan Breston, finish? No, miss. Estábamos viendo ahorita. What is simple present? What is simple present? For example, I am a teacher. You are students. Yeah? Present with verb to be. Simple present with verb to be. Yes. Yes. Es simple present. Yes. So invent other sentences, different. Okay. Continue. Eso es otra. Sí, pueden traducirlo. El perro no puede ladrar. Es la primera vez que veo a Austin participar, mis. Aplauso para Austin. Es que como el Brett. Como el Breston y Angie no activaban su cámara, no participo en mi anterior grupo. Excelente. ¿Lo notaron? Sí. Solo falta una. Porque dejé unas líneas en blanco. Hello, beautiful girls. You finish? Yes, teacher, we finish. Excelente. So I'm going to stop the meeting and you are going to go to the principal room. I'm going to. Okay, teacher, bye. Bye. Miss, no terminamos. Welcome back. We are no, tampoco mi grupo, yo no tengo todavía que decir. Miss, nos faltó la positiva. I'm so sorry. Nos faltó la positiva. We have to continue. Please, I'm going to ask each group. You have to give me one example. Un ejemplo. One example per group. I'm going to positiva, ya me acordé. Group number one. Quiero escuchar del grupo uno, les voy a decir a quién. Group number one. Ahora sí me di cuenta qué grupo era. Alejandra, Alejandra. Group number one, Alejandra. Please share your example. La negativa es he is not Brazil y la afirmativa es he is Brazil. Excellent. Very good. Group number three. Darling Aguirre. ¿No sería el número dos? I don't have group number two. I'm sorry. Group number three. Darling Aguirre. Okay, Darling tiene cero entonces. Vamos a empezar con Breston. Money. Your example, please. I am never basketball. Bueno, eso fue lo que inventamos entre Ira y Ian. I am what?
Can you repeat, please? No, I never basketball. I never basketball. I never play basketball. I never play basketball. Okay. Oh, I not play basketball. I am not. You can say, remember. Estamos estudiando verbo to be. Presente simple, pero con el verbo to be. Entonces, ¿cómo pueden decir sus oraciones? I am, you are, he is. Ese es presente, pero con el verbo to be. Negativo, I am no, you are not, he is not. ¿Sí? Entonces, Breston, invéntame otra y te vuelvo a preguntar en un momentito. Sala 4. I want to hear Jonathan Lorenzana, please. Jonathan. Jonathan. Hello, Miss. Hello, Jonathan. Perdón, es que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer, Jonathan? ¿No estuviste en grupo? Es que no pude completar la oración, fue la mía la que faltó. Jonathan, por lo menos unas tienes que tener. Sí, yo le digo una. Ok, Jonathan, te pregunto al final. Austin. Bueno, mis, he's not a chef. Esa fue una de las negativas que inventamos. Very good. Thank you, Austin. Very good. Let's continue with number five, group number five. I'm sorry, Oscar and Valerie. I want to hear you, Oscar. Oscar, please. I am from Guatemala. I am from Guatemala. Excellent. Negative. ¿Puedo decir la otra? Very good. Valerie. You are not friends. You are not friends. Excellent. Group number six, Madeline and Jimena. Y, Madeline, the affirmative, and Jimena, the negative. Okay. I live in Guatemala. Jimena? We do not go to school by bus. Okay, that's okay. That's okay. Okay. Hicieron así. Está bien. Está bien. Ahora bien, recuérdense que nosotros vimos verbo to be presente simple. Entonces, está bien la que dijo Jimena, está bien la que dijo la otra niña, Madeline. Se me olvida. Madeline. Good. But you have to study simple present with verb to be. ¿Ok? Verb to be. Presente simple con verbo to be. ¿Sí? I am, you are not, he is not. ¿Questions? ¿No questions? ¿No questions? Esto hay que hacerlo ahorita. Lo que cae decir es. No, estamos repasando. En el examen les va a venir esto, ¿sí? Entonces, okay. Ahorita vamos, les voy a hacer la última sala, ya se va a terminar el tiempo. Y me van a escribir cuatro cosas de personal information. Personal information. Ahorita llego a los mismos. Personal information. Remember. Hagan los primeritos grupos, mis. Personal information. No, mismos de la segunda. ¿Ahorita? Yo no quiero comer. A los mismos grupos. Ustedes, es un caso especial con los grupos porque les cuesta un poquito trabajar en grupo. Van a estar en pareja. Miss, agregue a... No, Miss, sí, yo no quiero... No, me... Me... Compras, tú quiero, Miss, compras. Yo también, con Dylan, yo con Dylan. Yo quiero compras, Miss, compras. Sí, trabajamos, Miss, sí, trabajamos. Miss, sí, trabajamos mejor. Yo quiero compras. También, Miss, con Dylan. Yo con salchicha. ¿Quién quiere comer? Por lo que tenés es hambre. Por lo que tenés es hambre, Ian. Justo en mi casa están haciendo salchichas porque huele a salchicha. Aquí está. Me llega. Dame una, dame una. Mira, yo quiero ir con Jimena. Está bien. Estoy quiero ir con Valerie, mis. I'm sorry, baby, pero no les voy a hacer. Yo los voy a hacer. Now we are going to talk about personal information. Personal information. What's your name? What's your nationality? Una conversation, Miss, por así decirlo. No. Just, ¿te recuerdan el tema de personal information? Yes or no? Ajá. Sí, Miss. Yes. No mucho, Miss. Yo así lo recuerdo. What's your nationality? How old are you? What's your occupation? What do you do? Es como un parrafito pequeño, Miss, con información personal. Exacto. Sí, Miss, lo recuerdo. Recuerdo ese tema perfecto. What do you do?